Bienvenidos a Lado C. En 1983, la película El Arreglo pintaba una Argentina insólita e indignante. ¡Ma! ¡Escucha esto! ¡Ay, tarada! ¡Me hiciste equivocar! ¡Nos están poniendo el agua! Así que nos van a poner el agua. Depende. ¿Depende de qué? ¿De qué lado está usted? ¿Cómo de qué lado? ¿Usted vive ahí o vive ahí? No, yo vivo ahí. Yo también. Bueno, yo ahí. Yo también. A ustedes dos les toca, a ustedes dos no. Acá termina un partido y acá empieza otro. ¿Me entiende? ¿Me entiende? De acá para allá pertenece a una municipalidad. Y de acá para allá pertenece a otra municipalidad. Yo trabajo de acá para allá. De acá para allá ya no es cosa mía. 35 años más tarde, parece que no hemos aprendido nada. Nosotros estamos haciendo una red de agua. Sí. Que va a alimentar toda esta zona. Pero ahora, para, esta zona tiene agua. A ver, a la derecha. A mi derecha hay agua, a mi izquierda no hay agua. No sé, yo no te puedo decir va para acá o va para allá porque no lo sé. Estamos en el partido Almirante Brown. Esta calle, República, divide Bursaco de lo que es Claypole. Bursaco tiene red de agua potable, Claypole no. La historia de las cuatro canillas que abastecen a miles de vecinos que hace años les vienen prometiendo el agua potable en su casa. Nosotros de aquel lado no tenemos agua potable. Esta es la fila, mirá. Mirá, esta es la fila. Tenemos que venir a buscar agua para cocinar, para tomar mate, para hacer el té los chicos. Vivo acá a 2 cuadras y no tengo agua. A mi derecha hay agua, a mi izquierda no hay agua. No sé, yo no te puedo decir va para acá o va para allá porque no lo sé. ¿Me cuenta qué son esas cuatro canillas? Bueno, esas cuatro canillas las pusieron unos vecinos porque acá no hay agua. Esta obra la inició el hombre de la allá, el barcito que está allá. Sí. El hombre ese fue el que inició todo esto porque es el que cuida la capilla con la gente, que te limpia todo. En teoría la canillita era para regar el césped de la Virgencita. ¿Estás diciendo que esas canillas tenían como finalidad regar todo el césped de la capillita? Los arreglos, claro, de la plantación. Terminan siendo las cuatro canillas fundamentales que abastecen a miles de vecinos en Claypole. Yo consumo agua de perforación, pero ahora está todo contaminado. Tengo que sí o sí venir a buscar agua para acá. O sea, ¿es qué son estas cuatro canillas para vos? Sí, me salvan porque es un presupuesto comprar agua. ¿Cuánto? ¿Tenés una familia? Sí, 4 hijos y... ¿Cada cuánto venís a las cuatro canillas? Cada 2 días. Cada 2 días. ¿Cómo le va? Bien, ¿y vos? Hay que estar fuerte para llevar esto. ¿Qué te parece? Y después, cuando llevas cargada, ¿te ayuda alguien? Sí, ahí mi hijo está. ¿Cuántos años tenés? 83. ¿83? ¿Eh? Cargando 3 bidones. ¿Hace cuánto que te vienen prometiendo el agua en tu casa? Mirá, del 61. 61, 1961. Del 61. ¿Vas a cargar ahora? Y traigo 7 bidones. ¿Siete bidones? ¿7 bidones? Me alcanza para la semana. ¿Querés ponerte primero acá, viste? Sí, para que gracias. Está mi hijo ya cargando. Ah, ¿cuál es tu hijo? ¿Eh? Acá está el hijo, ¿eh? No hay límite de bidones, ¿no? Acá, si viene uno con 30 bidones... Se carga lo que se carga. Estas cuatro canillas, ¿a cuántos vecinos se supone que va? Calculá que yo llevo 1,5 kilómetros y acá tiene 2 kilómetros. Viene gente en el fondo que no tienen agua. 6 años que hicieron la red de agua en casa. La red. ¿La red se hizo? Se hizo. ¿Estos está muchachos? La cañería. Está la caja, está la cañería, está todo. Nunca salió agua.
Mira, empezó la fila, mira. Mira, esta es la fila. ¿Cómo te va? Y mal, porque no tengo agua. No tengo agua. Vivo acá a 2 cuadras y no tengo agua. Esto no es nada. Esto no es nada. Recién, recién comienza la cola. Recién comienza la cola. Y vas a ver que van a venir de todos lados. No es que somos acá. A la tarde peor. A la tarde explota. Tenés cola para allá y cola para acá. Caño trucho ahí, no dieron agua, nos han cobrado 1000 mangos, ahí está el señor también, por eso viene conmigo. ¿Usted también? Sí, también. Le han cobrado para poner agua trucha, entonces en su tiempo, 2-3 años, cuando yo trabajaba todavía en Canarvería, me bañaba con eso. Ahora, Nos cortaron el agua y dieron agua para acá y a nosotros nos dejaron, y después nos querían cobrar que de vuelta. ¿Cómo que te daban agua trucha? Agua trucha, afanaron ahí, mandaron para allá una cañería y nos cobraron casa por casa, 1000 mangos pido ahora. Ese es uno que ¿1000 mangos cada ahí, cuánto? Cada casa. Una vez había que pagar 1000 y sí, ya sí, era un sí, peaje. Sí, sí, tenía agua. Pero no era de manera oficial. No, eso no era. Por eso digo, eso es afanar. Uno que trabajaba en la empresa. Sí. ¿Cuántos años tenés? 77 años. ¿Y viniste a buscar agua? Oh. Este tenía un carrito. Escuchame, ¿qué tenés? ¿Un carrito? ¿Vas todos los días? ¿El cuerpo resiste así? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo te va? ¿Venís de buscar a tu niño? Sí, del jardín. Tenemos que venir a buscar agua para cocinar, para tomar mate, para hacer el té a los chicos. Mm. Tenemos que venir a buscar de acá como 4 cuadras. Tengo ¿todos los días? Todos los días lo mismo. Estamos pensando los vecinos en la próxima obra, hacer acá. Un piso, todo, un contrapiso para que, porque vienen mujeres con chicos, con todo, y esto, verano, ¿sabes lo que es? Claro, esto es que uno... Es una pudrición. Es una pudrición cuando llueve, se le hace una laguna, todo acá. Vamos a hacer el anuncio oficial para que se entere los vecinos y también el intendente y todo lo que corresponde. Adelante. La próxima obra que queremos hacer acá es 2 canillas más o menos, y hacer el contrapiso, porque eso se llena de barro, no ha podrido, vienen gente con chicos. ¿En cuánto tiempo creen que van a terminar la obra ustedes, los vecinos? En el tiempo que consigamos el material, ya venimos la gente, los vecinos, lo hacemos. Como se hizo el paredón, se hicieron los vecinos, bueno, así también. Nos metemos en Barrio Esther, a 5 cuadras de donde está la esquina de las Canillas Milagrosas. Mira, acá justo tenemos un kiosco. Y ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Qué dice? ¿Usted tiene agua acá? No, tengo bombeador. Ah. Pero agua contaminada. Agua contaminada, no se puede, es un lío. No. ¿Y qué se puede hacer? Digo, ¿por qué a 4 cuadras de acá en Bursaco sí tienen agua? Porque nosotros de República para allá es Bursaco, República para acá es Claypole. Pero es todo Almirante Brown. Almirante Brown. Uno observa, digamos, es un barrio de casa, digamos. La tenés bien mantenida. Acá sí, tenés... Ahora, inclusive estoy pintando. ¿Servicios esenciales tenés? El gas, la luz y teléfono. Agua no tenemos. Vení, vamos a mostrarte cómo es el bombeador que tiene acá este vecino amigo que nos ha abierto las puertas de su casa. Acá tenés el bombeador. Bueno, este sistema te puede servir para... Para lavar, para bañarse, esas cosas, pero no para tomar. Vinieron los de la municipalidad y llevaron un frasco de agua que estaba contaminada. ¿Ah, sí? ¿De qué? Y pero por todos los pozos ciegos. Al no haber cloaca, toda la zona está llena de pozos ciegos. Este tenía 3 caños de 6 metros y el chupador. Al subir las napas, ahora tiene 2 caños de 6 metros y el chupador. Cada vez más arriba están las napas. Buen provecho. Sé que los agarro en el horario que corresponde al almuerzo. ¿Ustedes saben de red de potable, de agua potable? ¿Se dedican a eso? Nos dedicamos a eso, pero esta es una obra nueva, lo cual casi nadie vivimos acá. No conocemos la problemática de la zona. A mí lo que me dicen es que, a ver,
Esto es Bursaco. Sí. Enfrente es Claypole. ¿Ustedes están trabajando para que llegue el agua acá enfrente? Nosotros estamos haciendo una obra. Esto no sabemos... ¿Pero para dónde va el agua que ustedes están...? Esto va alimentando hasta después de Vaperón, dos cuadras. A ver, vamos a hablar de barrios. O sea... Claro, los barrios no tengo idea. ¿Vos tenés idea? Lo que ustedes no, están haciendo. Nosotros estamos haciendo una red de agua. Sí. Que va a alimentar toda esta zona. Pero ahora, para, esta si zona va... tiene agua. A ver, a la derecha... Bueno. A mi derecha hay agua. A mi izquierda no hay agua. No sé. Yo no te puedo decir, va para acá o va para allá, porque no lo sé. Un señor de 83 años me dice, desde el año 1961 me vienen prometiendo el agua. Bueno, en Argentina se miente tanto. Nos mintieron antes, nos siguen mintiendo. Y nos van a seguir mintiendo. Así es que... ¿Tienen agua o el agua está contaminada? No, no tenemos. ¿No te tiran directamente? No, tengo bombeador, pero no la podés tomar. Claro, está contaminada. Vos agarrás una olla, fíjate, volví la pava, el sarro que tiene. Yo desde que uso esto, desde que me operé del corazón, uso esto, no hay problema. Tengo que tomar agua de bidones. ¿Pero cómo lo pago? 40 o 50 pesos. Ah, pero vení en auto. ¿Vení en auto? Es que gracias a eso, que tengo esto. Y esto lo aguanto por el agua. Es más barata la lata que el agua. Si no, ¿en qué te venís? Esto se va a ver por qué fue. ¿Esto? Esto. Ah, la mordida que tiene en el pie. Mirá. Esto fue ir a buscar agua, a la calzada. ¿Qué, también en un lugar así? Perro de la calle. ¿Así también? En la calle del Polo Deportivo. Y encima no hay dueño que vaya. ¿Y no? Ninguno es dueño. Ahí ya no, es un perro. Ninguno, pero lo ven todo en la calle. O vos le vas y le decís algo, dice, mira que hay perro un montón. Ahora no hay más, ¿cómo se llama? Perrera. Claro. Antes estaba la perrera, no sé si llegó la calzada de conocer. Acá estamos, amigo. Todos los días lo mismo, ¿no? Sí. ¿De dónde sos? De acá, de Claypole. ¿Y pasa el agua potable o directamente no pasa nada? No, y allá pasó, allá donde vivo yo. Yo vivo en el barrio acá atrás, ¿viste? Sí. Pasó. Pero resulta que ya dejaron todo terminado, todo bien hechito, todo lindo. Esta gente ahora pasaron acá, que son de... también de AISA. Le pregunté, ¿viste? Si cuándo van a agarrar el agua, ¿viste? La zona esa. Y bueno, resulta que dijeron, no, eso fue todo para lavar plata, el gobierno anterior, y así estamos. Acá estamos, mira. ¿Qué va a ser, hermano? El 2018, ¿no? El país 2018, que no progresa. 2018, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Siempre lo que perdemos somos nosotros, ¿viste? El pueblo pierde, hermano. El pueblo sufre, el pueblo todo, ¿viste? Está pudriendo en Quita con todo, le quiere mandar presa a Cristina. Sí, a todos lo mismo. Freddy Mondongo. No. Los demás no me interesan. No, son todos iguales. Todos iguales, señora. No, perdóneme. No me interesa. Perdóneme. Sea, yo, Cristina, son todos iguales. Cristina no daba un pan, pero ella se robaba un kilo. ¿Eh? Pero gracias. ¿Entiende, sí o no? Gracias al marido, la gente tiene no, plan. No daba un pancito, Cristina. Bueno, y se roba un kilo. Quiere hablar más, usted tiene su idea, yo no, bueno, está bien. Chao, bien. Yo lo comparto. No, nos vamos a poner los ladrones en todo caso. Usted no me va a cambiar mi forma de ser. Toda la cárcel. Yo amo a Cristina, así que... Yo no, yo la odio. Y bueno, joda centro. Yo la odio. Porque así estamos. Joda centro. Estamos ahora acá, por eso estamos. Joda centro. ¿Es muy lejos que no está a buscar agua? De República y Loreto, acá a 3 cuadras y media. ¿Hace mucho? 4 cuadras. Y hace rato, porque con el pozo, como tenemos de bomba, el pozo de agua. ¿Cómo es la situación del pozo del agua que tienen en sus casas? ¿Por qué? Es perforación, no se puede consumir. Y bueno, venimos a buscar agua acá.
el agua potable. El único... Sí, o si no, comprar. O sea, comprar el bidón de esto, no sé cuánto cuesta, porque hace rato dejé de comprar, pero es un presupuesto. Del otro lado del coso donde yo vivo, por ejemplo, no tenemos agua potable. Sí o sí tenemos que recurrir o comprar o venir acá, que es agua potable. Todo el barrio depende de Cuatro Canillas. Mayormente todo usa el mismo estilo, porque como el agua de perforación no se puede consumir, porque está contaminada, entonces venimos acá. ¿Sí? Vamos a ir a buscar agua acá en el Monteverde y República, porque acá no hay agua corriente. No, nunca pasó, están haciendo obras y nunca pasa el agua por acá. ¿Cuántos nenes tenés, Juan? Siete. ¿Sí tenés? ¿Y todos los días tenés este trabajo? Todos los días, sí. Cuando no tengo agua, porque no puedo andar sin laburo, no puedo comprar los bidones, voy a buscar el agua de acá corriente, porque no hay. Ahí tengo otra vecina, Carmen. Vení, Carmen. Hola, Carmen. Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo vierno, porque todos los días tengo que hacerte el agua. ¿Y hace cuánto vas a buscar agua? Todos los días. Y cada vez que se me rompe el bombeador. Dos veces por día voy. Porque el bombeador lo arreglo, de 8 meses se me vuelve a romper y no tengo agua. ¿Y el agua del pozo? Digo, vos tenés bombeador. Tengo bombeador, pero no me saca. ¿Pero esa agua vos la consumís cuando te funciona? Sí y no. Para tomar no sirve. Porque dice que está contaminada esa agua. No, para tomar no la tomo. La uso para limpiar, lavar la ropa y nada más. Lo que hacen el agua, vienen a sacar el agua de acá. Para trabajar. ¿Cómo es eso? Los que están poniendo el caño y sacan el agua de acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Le va? ¿Todo bien? Línea 501, chofer, laburante. Sí. ¿Dónde vivís? Barrio Este. ¿Y qué haces acá? Y buscando agua para tomar, porque el agua ya no sale. ¿Cuántos bidones trajiste? Y traje estos tres chicos y dos grandes. ¿Y para cuántos días te sirve? Sí, 2 días. Sí. ¿Cuánto hace que estás acá viniendo, sí, a estas canillas? Hace como 2 años. ¿Sí? Y los muchachos de ahí se están laburando, sí. Pero no tienen la más puta idea de nada. No. Son laburantes, qué sé yo. Es muy incómodo vivir sin agua, ¿no? La puta, sí. Mirá, yo estoy con una gripe de la puta y tengo que venir a buscar. No se vayan, en el próximo bloque hay más La 12. Aquí se construyeron viviendas sociales sobre una tosquera. Por eso las casas se están hundiendo y hay problemas permanentemente. Los terrenos de una antigua tosquera están a punto de tragarse las construcciones de un plan de viviendas sociales. En el partido de Hurlingham conocemos el barrio hundido. Estamos en Hurlingham, en un barrio que se inauguró en el 2008. Se llama Barrio Federal 294 Viviendas. Este barrio se está hundiendo. Esta calle, Mar Chiquita, parece la calle de una ciudad que vivió un terremoto. Aquí se construyeron viviendas sociales sobre una tosquera. Por eso, las casas se están hundiendo y hay problemas permanentemente. Están rotos los caños y el piso, y se cae toda el agua abajo. Eso estaba al mismo nivel que la pieza, la habitación esta. Todo estaba en un mismo nivel. Claro. Y este es el descenso que tuvo la... Y termina siendo como un escalón, es una cosa de loco.
prueba de que la casa tiene cada vez pendientes más pronunciadas. El autito. No es a máquina, no es a pila, es a pendiente pura de una casa que se está hundiendo. ¿Pero acá que hubo un terremoto? Mirá lo que adentro, ¿eh? Peor, no podés ventilar. No podés ventilar la casa. Mirá cómo mirá. Vamos a conocer la casa de Paula, una de las primeras vecinas de este barrio. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Barrio Federal 294 viviendas, así se llama. Exactamente, así se llama. ¿Y qué pasó con las viviendas? Y las viviendas están como se ve, a la vista. Ya a este nivel ya dice que tiene derrumbe, o sea que ya no tienen más arreglos. ¿Por qué les pasa esto? Acá había una tosquera antes de hacer el barrio. ¿Acá abajo si pisamos qué pasa? Acá había una tosquera. Acá en realidad en mi casa abajo hay un pozo de agua. ¿Y las casas qué? ¿Se van hundiendo y se les van haciendo rajaduras? Se van hundiendo y se van rajando. Se van rajando y ya las ventanas no cierran, están trabadas, las puertas tampoco. Es más, ni siquiera la puedo arreglar, porque si yo toco eso, a mí se me viene todo abajo. Mira el piso acá, también. Esta es la puerta. La puerta. Es lo que te digo, que yo, imagínate, toco esto para sacar y arreglarlo y se me cae todo. Mira, primero, el marco acá, la pared. Se ve de la misma manera. Mirá, fíjate. Mira esto. Bueno, es casi como ya una rampa, abajo, más que ¿viste? Una cosa. Y allá ves que está todo separado a la pared, abajo. No se puede creer. Nunca vi algo así. Mirá lo que son las rajaduras. Y estamos hablando de una casa que... Bueno, las ventanas... ¿Cuándo te la entregaron? ¿En 2008? Sí. La prueba de que la casa tiene cada vez pendientes más pronunciadas. El autito. No es a máquina, no es a pila, es a pendiente pura de una casa que se está hundiendo. Vamos a ver la zona del jardín y el patio, mira. Bueno, esto es lo que se cae continuamente acá. De ahí. Se cayó recién. Allá hay un balde que hay pedazos enteros, que es un peligro porque yo tengo 3 chicos. Tengo un bebé, así que imagínate ese desnivel con un bebé de 1 año y medio. Cuando llueve y hay tormenta acá, es impresionante porque se escuchan los pedazos que se caen. Es más, mira, acá están los pedazos de pared que yo tengo que se caen enteros. Sí. Obviamente está, ¿viste? Sí. Lo que se cae de ahí, que se cae a mí o a uno de mis nenes y... Claro. Estamos hablando de otra cosa, ¿ves? ¿Qué se supone que hay acá abajo? Hay agua. Viste que al no compactar bien, no hicieron bien el estudio del suelo para que esté adecuado para construir, se hunde. Acá había camiones, había colectivos, rellenaron con basura. Mm. Y bueno, y después se les ocurrió hacer el barrio. ¿Y hoy a qué apostás a futuro, digamos? ¿Vos venís pagando esta casa? Y sí, obviamente, es una hipoteca de 20 años que nosotros pagamos en ¿y esto. ¿Qué te promete? ¿Moverte de acá? ¿Esto no tiene solución? No tiene solución. Porque, viste, vos ves cómo está la casa, o sea que solución ya no tiene. Fíjate cómo está inclinado el techo. Hice cosas para estar mejor con mi familia y perdí todo. Aparte de perder la casa, perdí todo lo que yo invertí también. Estamos esperando una solución que no llega, viste. A mí me viene el director de Defensa Civil y me dice, señora, su casa tiene peligro de derrumbe. Mirá el tanque cómo está. Y yo no, estoy con 3 chicos que... acá. Como pero que te dan ganas de irte ya. Y sí, ¿cómo podés vivir acá? Me dice, bueno, pero viste, yo sí, obviamente que si tuviera dónde ir me voy, pero no tengo. Esta es mi casa y de mis hijos. Vamos a lo que es el segundo piso. Bueno, acá vas a ver. Esta pared cuando llueve, ves que hay humedad. Sí. O sea, cuando llueves una catarata, porque de allá arriba, van a ver la rajadura, cae agua. Claro. Ahí está toda la humedad y ahí hay cables. O sea, que cuando llueve se electrifica todo. Y esta es la pieza de los nenes. Eso es de ahí, también se cae continuamente, ¿viste? La ventana no se puede abrir, se rompió toda. Me imagino la angustia de tener hijos chicos y vivir en una casa que no te da garantías. Y sí. Es una bomba de tiempo.
Situación baño. Sí. Acá, ¿cuál es el problema? Están rotos los caños y el piso y se cae toda el agua abajo. O sea, vos abrís acá, acá la ducha... Y cae todo en la cocina. En la cocina. Todo, y están los cables inclusive ahí abajo. Bueno, vamos a mandar un equipo de cámaras nuestro, lo vamos a hacer en simultáneo. Pantalla dividida, vos vas a abrir... Lo abro. Como para todos los días. Sí. Desde abajo reciben la ducha. Acá tenés la ducha alternativa que abrimos recién. Fíjate. ¿Y qué haces, Ale, cuando bañás a los chicos? Y no, y por eso está esa bolsa ahí, porque la pongo ahí para que no se me arruinen más las cosas. Nunca vi tantos defectos juntos en una sola casa. Estamos caminando por Santa Clara, en el cruce con Álvarez Prado. Observen el estado del pavimento. Esto tiene que ver con lo que hay abajo, con la tosca, con el problema que también le trajo a todas las casas. El agua, la tierra que sacaron, la tierra que pusieron, generó esta tremenda grieta también por donde circulan autos, motos y camiones. Estela. Hola. ¿Cuántos años hace que vivís acá? Yo hace 9 años que estoy y 8. Ponele que estoy con la pesadilla de que me vienen a arreglar, que la casa se raja. A mí es la tercera vez que me arreglan la casa. Entramos, mirá. ¿La escalera es segura? No, no, la escalera la tenés que subir con cuidado porque se desoldó, ¿ves? Si te das cuenta, por acá yo hice soldar, pero ahora está desoldada de vuelta. Y acá inclusive ya están en pendiente los últimos escalones. Lo seguimos recorriendo, vamos a otra habitación. Mira, si querés te muestro primero acá. ¿Qué? ¿Ves que lo que bajó y el escalón ese? ¿Qué es ese escalón? Y en realidad es lo que bajó y me quedó así la casa. O sea, porque eso estaba al mismo nivel que la pieza, la habitación esta. Todo estaba en un mismo nivel. Claro. Y este es el descenso. Que tuvo la... Y termina siendo como un escalón, es una cosa de loco, yo nunca vi algo así. Mirá. Subamos. Hay que subir a la pieza, es increíble. Y este es el ambiente más polémico de la casa. Sí. Mirá, acá tenés pendiente en todo el piso. Tenés la grieta total, ¿no? Sí, se hizo... Sí. ¿Con qué cómo la vas cubriendo? Con papel. Papel de diario. Sí. Directamente. Uh-huh. Ya la entrada, fíjate lo que es lo de la puerta. Eso es lo que te decía, que cuando estaba desayunando el otro día abajo y sentí el ruido, fue que cayó todo ese pedazo de escombro. Claro. Bueno. Vamos saliendo. La calle inundada. La calle inundada. ¿Por qué nosotros se inunda? La bautizamos Santa Clara del Mar. ¿Por qué se junta este agua? ¿Depende de qué? Que están todas las cañerías rotas. Y entonces filtra el agua y se junta acá por lo que está el piso bajo. Los atmosféricos vienen, sacan, pero a los 10, 20 minutos, a la hora, está todo lleno de agua otra vez. Fíjate cómo cierran las puertas en esta casa. A ver, cérrala. No cierra. No cierra. En algún momento cerró. ¿Qué medida tomás para poder cerrar la puerta? Sí, la medida es la manguera de bicicleta. Lo que sería una cámara. Una cámara. Un adoquín. Un adoquín. Y así nos vamos a trabajar. Quedará con la casa insegura. Parece una pista de skate, pero en realidad es una calle. Mariscal Castilla. Tiene que ver con los mismos problemas que tienen las casas. Problemas de planificación y de infraestructura. Aquí abajo había una tosquera y el piso no es firme.
¿Tuviste que evacuar algún día que pensaste que...? Acá la pieza lo sacamos al nene porque esto lo tenía así. El techo lo tenía así. ¿Tenés hijos esa chicos? Parece mis tres tengo. Cuando... Todos los chicos quieren invitar a sus amigos a la casa. No, al nene no puede. No, acá no puedo. ¿No te viene nadie? No, acá no puedo. Tampoco es justo porque nosotros esto lo estamos pagando. ¿Cuánto tiempo falta para que vos te demores? 16 años. ¿Qué es lo que estabas haciendo? Humo. ¿Pero humo para? Para quemar la basura. Ah, porque no pasa el camión. No pasa el camión. Baño, ahora baño cero. ¿Y cómo te las arreglas? La GNC. Ahora viajamos al sur de Conurbano. Vengan con nosotros a La Chanchería. ¿Qué es lo que estabas haciendo? Humo. ¿Pero humo para? Para quemar la basura. Ah, porque no pasa el camión. No pasa el camión. Baño, ahora baño. Cero. ¿Y cómo te las arreglas? La GNC. ¿Te imaginas estas calles asfaltadas algún día? Pero, por favor, sería un milagro. ¿No tenés luz, nada? No tengo nada porque no quiero nomás. Así vivo yo. ¿Te dormís fácil acá? Siempre meto un poquito, un vasito de vino, piola y duermo piola. Ahí está, dice. ¿Ustedes qué saben de levantar casas? ¿Está bien ese edificio? No, para mí no. Porque ya debe tener bastante tiempo, bastantes años debe tener y para mí que no. Es un peligro eso. Cuando vinieron, porque vinieron la gente del municipio, de Nación, habían venido y habían dicho que no era un lugar para vivir, porque eso se podía derrumbar. Claro que nos dice que nos va a sacar de acá, pero nosotros no somos perros, no somos animales, tampoco somos títeres. Cuando vinimos nosotros acá, el agua nos llegaba hasta la rodilla. Acá nació Kevin y Isaías, el más chiquito. Me parece que tengo tanto. Son 11 en total. Estamos en el partido de Lomas de Zamora, en el barrio Villa Albertina, a solo 2 cuadras. Funcionaba un matadero de chanchos, una chanchería, y hoy hay gente que paga para vivir como los chanchos. Llegar no es nada fácil. ¿Hace cuánto que existe el barrio La Chanchería? Y va a ser ahora 7 años. ¿Por qué se llama La Chanchería? Era un matadero acá. Eso funcionaba en lo que es la estructura de allá adelante. ¿Y esto es un predio tomado? Es un asentamiento. ¿Cuánta gente vive en La Chanchería? Tenemos 530 familias. Allá veo un fuego, una luz, así como un humo. ¿Qué es eso? Están quemando basura en algún sector. ¿No pasan a recolectar? No hay empresa de servicio que venga a hacer la recolección de ¿Nunca? Residuos. No. Eso es así, la manera de eliminar la basura es quemándola. Y sí, no queda otra. Esta es La Chanchería, el establecimiento donde hace 20 años se mataban chanchos. Hoy hay varias familias viviendo. Estas columnas, debilitadas y desgastadas por el paso del tiempo. El estado de los techos y de las paredes no es el más óptimo, pero se vive como se puede.
¿Alguna vez vino alguien a controlar que toda esta estructura no se venga abajo? Porque se la ve un tanto abandonada. Y 20 años atrás. Y acá ya están las primeras casas. Sí. Juan, ¿hace cuánto que vivís acá? 2 meses más o menos. ¿Qué es lo primero que te gustaría cambiar de acá? No hay baño, ¿no? Sí. ¿Dónde haces? Y voy acá a la GNC acá enfrente. ¿Y a la noche así, si te agarra la pichina de la madrugada? Un balde y sacar afuera. ¿Y tuviste que ocuparlo o tuviste que pagarle a alguien? No, tuve que pagar a alguien. ¿Cuánto pagaste? 10.000 pesos. ¿A título de qué te cobran 10.000 pesos? El pedazo de tierra, ¿no? ¿Pero es alguien que está acá viviendo en este establecimiento? No, no. ¿Te hace ruido que te cobre o te dieron ganas de decir me mando de guapo? No, a mí sí. ¿Te dio bronca? Claro, eso es lo que. Hay una orden de desalojo, ¿no? Para este lugar solo nomás, el matadero. Y está, ¿no? El decir, si me echan, ¿a dónde voy? ¿Y quién me devuelve lo que yo puse acá? Ella está enojada. ¿Esta es tu casa? Mientras, sí, esta es mi casa. ¿Esto ya existía y vos viniste a ocuparlo acá o, no, o lo armaste todo vos? Yo lo armé. ¿Por qué pusiste techo habiendo techo arriba? Y porque no se aguanta el frío y aparte llueve también. No es que porque tengo un techo arriba no llueve. Hay que aguantar la lluvia, los mosquitos, las moscas, no teníamos baño. Tenemos que compartir un baño allá al fondo que ya lo clausuraron. ¿Qué haces si te desalojan vos que le pusiste unos mangos a todo esto? No sé, me vivía bajo un puente, no sé. No tengo a dónde ir. A la casa de al lado. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica, ¿hace cuánto que estás acá? Hace 6-7 años. ¿Estos son cables con electricidad? Sí, esto es el que pasa acá, es con cable de electricidad. Sí. ¿Y esa viga que se va allá es arriba? Me da miedo que se caiga y estoy con mis hijos. Ah, corre, o sea, mucho peligro por esto. ¿Y no pudiste averiguar con algún nombre? Así, no, la verdad que no, la verdad que no. ¿Estás a la buena del destino? Sí. Esa viga, ¿sabes lo que tienen de malo? Viene un chupete así con un tornillo. Sí. El tornillo se pudre y corta. ¿Entendés? ¿Y cuando corta? Cuando corta se cae. Es más, gente que conocía la chanchería veía cómo mataban los chanchos y charco de sangre. Charco, charco. Pero mira que pasaron años. Pasaron años, igual sigue. A veces se levanta el olor a chancho. A veces se levanta ese olor, sí. Más en calor, cuando hace calor es impresionante el vapor y sentís el olor. ¿Cómo fue que llegaste y te dijeron tu lugar es este? La necesidad fue llegar a juntar de donde sea porque no teníamos dónde ir. ¿Y cuánto te cobraron? Y pagué acá 40. Yo que ya, como te digo, lo único que quisiera que realmente nos escuche la presidenta y que por favor nos ayude porque ya yo tengo a mis hijos que constantemente se enferman y tengo a mi hijo que falleció hace poco, o sea, 3 años. ¿De qué murió? Él murió de neumonía meningitis. O sea, constantemente ellos se me enferman. Él casi también se muere porque le faltaba el aire, casi me lo internan y nada, un bajón. Porque ya llueve y la humedad que se me hace acá, más que estar el piso así. ¿Qué edad tenía cuando falleció? Mi hijo tenía 2 años. Yo lo único que no quiero es que me pase lo mismo, porque ya lo veo enfermo y ya me tiro abajo y tengo ese miedo. Lo único que queremos es que realmente nos ayuden y bueno. ¿Tienes trabajo vos? No, yo no trabajo. Yo no trabajo, yo estoy con ellos, estoy con lo que cobra la asignación y estiro. Ahí yo tengo la foto de mi hijo que falleció. ¿Cómo se llamaba? Lionel se llamaba, Ricardo Lionel. ¿Cómo hace una madre para reponerse de la muerte de un hijo? No, cuando él se me murió, se me cruzaron tantas cosas de matarme, no podía fijarme en los chicos, ¿sentiste nada. ¿Sentiste culpa? A la vez sí, a la vez no. ¿Sentiste que hiciste todo? Hice todo, pero yo confiaba en los médicos. Y cuando lo ves a él tan parecido, ¿sentís que de alguna manera vuelven los ojos de él? Sí, lo miro, le hablo, le digo, sos igual a tu hermano, vamos al cementerio, lo visitamos, ellos le hablan. Y yo le digo que cuando sea grande, del día de mañana van a entender realmente qué le pasó a mi hermano. A mí
mis espaldas la calle Homero, en el corazón de Villa Albertina. Esto es Partido de Lomas de Zamora. Estamos en uno de los barrios tomados de los últimos años. Aquí existía antiguamente una chanchería. Hoy existen dos caras. Por un lado, las casas levantadas a ladrillo en lo que son las afueras del predio. Y por otro, los recuerdos de lo que alguna vez era el matadero de los chanchos, con las ventanas ya sin vidrios y con los últimos vecinos que han arribado. ¿Ustedes vinieron? ¿Quién más estaba acá? No, estaba vacío. Somos los primeros que... Nosotros éramos los primeros que vinimos a chupar frío acá. Que porque nosotros no vinimos a entrar de prepo. Sí. No nos dieron. ¿Y ahora estás mejor que cuando alquilabas? Pero por supuesto. Cuando yo pagaba alquiler no podía comer una comida como la gente porque pagaba alquiler. ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es? ¿La del fondo? A ver, ¿podemos sí, ir? Sí, cómo no. Esta es mi casa. ¿Esta es tu casa? Esta es mi casa. Cuando llegaste, esta pared no existía. No, no existía. ¿Cómo la levantaste? Y con mi esfuerzo. ¿Vos? Yo voy al mercado central. ¿Sabe lo que es mi trabajo en el mercado central? Junto verdura, junto cartón. Y con eso yo lo poco que tengo, pongo lo compro los ladrillos. ¿Lo invertís acá? De toda acá. En la casa, a ver. Adelante. La tele, la cocina, la cama. El techo de madera, para protegerte del frío. Ustedes saben que acá no tenemos sol. Sol no tenemos acá. No. Me gustaría, sí. Pero mientras, si no se puede, yo estoy muy conforme acá. ¿Y si un día te vienen a buscar y te dicen tenés que irte de acá? ¿Vas a defender con uñas y dientes tu Por lugar? Por supuesto, con uña y diente. Con uña y diente. Porque acá están mis hijos y esto yo me esfuerzo. Si me tienen que, yo los primeros tiempos dije, si me tienen que sacar de acá, muerta. Muerta me van a sacar. ¿Hace cuánto vivís acá, José? 2 meses. ¿Cómo llegaste? No tenía dónde estar, le pedí a doña María acá y me dio el ranchito ese que está acá. ¿El ranchito tuyo dónde queda? ¿Ahí atrás? Ahí, es de ella, pero me dio donde dormir. Te dio un lugarcito. Sí, yo no tenía dónde. ¿Qué te pasó? ¿De dónde venías? De acá de Matadero, frigorífico. ¿Trabajabas ahí? 31 años, sin antecedente policial, sin nada, limpito. ¿Vos conociste este lugar cuando claro, era como matadero? Claro, conocía yo, sí, conocí todo esto. Acá descargamos. ¿Y por qué se terminó? Mirá, la verdad que no sé, un día dijeron, mirá, no se descarga más allá porque cerraron por completo, porque no hay dónde pagarle a la gente. Sí. Y quedó así, después seguimos trabajando en otro frigorífico nosotros. ¿Y vos qué hacías en el frigorífico? Laburaba este chacinado. ¿Qué es el laburo de chacinado? El chacinado es agarrar y hacer todo, chorizo, morcilla, fiambre, todo para afuera. Tenés mucho que ver con esta historia sí, acá. Sí, y claro. ¿Cuántos años tenés vos? 61. ¿Y hace cuánto que perdiste el trabajo? Y hace más o menos 4 meses. ¿Y cómo te la estás piloteando? Yo hago changuita de albañil yo. Ok. Y me mantengo así. ¿Y acá te gustaría levantar cosas en este lugar o es un lugar para estar por un poco tiempo? No, como vos lo ves, es para estar un tiempo. No sé si van a permitir, aparte que esto es muy viejísimo. Yo tengo la camita esta así. ¿No tenés luz, nada? No, no tengo nada porque no quiero nomás. Así vivo yo. Sí. Pero no tengo ninguna clase de antecedentes, soy una persona limpia. ¿Y cómo es un día tuyo? Me levanto y voy a trabajar y vengo a la tarde, como y me acuesto a dormir. ¿Te dormís fácil acá? ¿No tenés frío? No, tengo como 2 o 3 cubijas, ¿viste? Uh-huh. Pero meto un poquito, un vasito de vino, piola y duermo piola. Ahí está, ¿viste? Oh, como vos ves, es un ranchito, pero mi cama tiene sábana, tiene todo acá. Uh-huh. Y tengo toda mi ropita ahí. ¿Cómo se podría alegrar la vida de todos estos chicos espequitos? Ayudándolo con el agua. En otro de los pabellones del matadero de chanchos nos encontramos con una iglesia, la Asociación Misionera Canán, con sus fieles, con sus ofrendas. ¿Hace mucho que existe este templo? Aproximadamente 4 años, vamos por 5 años. ¿Cómo se dieron cuenta que estaba esto para ser una iglesia? Vimos este lugar que estaba desocupado, le dijimos si por favor nos podrían ceder este lugar. Yo te digo. Vos venís caminando por la calle del barrio, lo que menos te pensás es que dentro de estas paredes hay una iglesia. Y sí, obviamente. ¿No? ¿Cómo se les ocurrió? Era la necesidad que nos trajo aquí, no teníamos otro lugar donde congregar. Uh-huh. ¿No? Entonces es eso. ¿Y trabajan con la gente del barrio? Trabajamos con la gente del barrio, trabajamos con los niños. Hay gente que viene de diferentes otros lugares. Uh-huh. Entonces los domingos acá están todavía 60, 70 personas.
¿Hay muchos problemas de fe o hay problemas concretos de realidad? Problemas concretos de realidad. Es muy fuerte. Del otro lado de esta pared viven muchas familias en condiciones muy precarias. Acá está la iglesia y acá a la vuelta hay una casa súper iluminada con una tremenda camioneta, con alambrados, con protección. Digo, y todo pertenece a la chanchería. ¿Cómo conviven esos tres mundos? Creo que no sé cómo responder esa pregunta. La chanchería ofrece distintos tipos de variantes. Por ejemplo, pegadito a las casas que están en condición más precaria, esta casa súper protegida, con un lindo auto, con muchas luces y que pertenece a la misma estructura del matadero. Vamos a ver si nos atienden. Permiso. ¿Se puede? ¿Cómo te va? Venimos a contar las historias de los que viven acá al lado tuyo y en el medio aparece tu casa que se la ve luminosa, se te ve con medidas de seguridad. ¿Cómo es así? Porque es todo dentro de la chanchería esto. No, y esto por lo menos uno lo que toma, qué sé yo, lo que está. Yo vivía acá al otro lado, en el barrio más viejo, digamos, no sí. Es el lugar, digamos. No vine de Puerto Madero, vivía acá en Villa Lardina. ¿Por qué tanta seguridad? Digo, porque las demás casas no se las ve así tan protegidas. Y por la seguridad, por el tema del robo, que simplemente uno no puede tener un motor afuera, no puede tener una zapatilla. Y el tema del robo, que es en general, no es solamente acá. ¿Qué sentís que del otro lado de la pared haya situación tan precaria de vida como la que tienen algunas familias, a metros de donde vos dormís? Uno viene así también. Yo cuando entré así. No es que vine así. ¿Ah, sí? No vine, no hice primero la casa para eso. Empecé peor, creo que peor que todo. ¿Te animás a mostrar cómo es tu casa? Todos no van a entrar. No, con las cámaras, chicos. Segundito. Estamos interrumpiendo una reunión familiar, ¿no? Pero llama la atención la casa de Enrique. Buenas. Hola. Buen provecho. Gracias. Están de celebración acá. Sí. ¿Estamos en un cumpleaños? Sí. ¿Quién cumpleaños? Yo. Ah, ¿vos? No te ofendas, Enrique, si te digo que tenés la mansión del barrio La Chanchería. Mirá, mirá lo que es esta cocina. Muy bien terminado todo sí. Esto, ¿eh? Uno va haciendo lo que te felicito. Se puede, ahí está, mirá lo que es el baño, cómo está terminado. Un fenómeno. Del otro lado de la pared está La Chanchería. Y acá quedan todavía resabios de lo que alguna vez fue el matadero de chancho de Villa Albertina. Mira, acá están los viejos azulejos. ¿A qué te dedicas? Construcción. Ah, bien. ¿Pero qué? ¿Tenés una constructora? No, tampoco. Hago changas y algunas veces sale un trabajo más importante, digamos que sea un trabajo de 2 meses, 3 meses. Y hoy si viniera un recurso judicial que dice se tienen que ir todos los que están, porque son tierras tomadas, ¿vos qué hacés? ¿Vos pusiste plata acá? Si es así, no hay mucha alternativa. Tenés que irte. ¿Y dejarías esto? Decís, no, esto defiendo con un incidente, dame algo no, de lo que invertí, porque acá... Algo se puede hacer, si se puede hacer, tampoco, viste, no me voy así, no me voy a poner yo el pecho allá adelante porque todos se van y me voy a quedar yo. Esto fue El Lado C, un paseo por el lado oscuro del mapa. Hasta la semana que viene.